Lens TV. Lens TV, sin fronteras. ¿Qué tal, amigos de Lens TV? Ya estamos de regreso aquí en Platiquemos 2.0 y me siento muy afortunado porque me acompañan grandes amigos, grandes artistas, jóvenes y puro talento zacatecano, cómo no. Nuestros amigos de Fuensanta, por favor, un aplauso para ellos que nos están acompañando hoy aquí en Lens TV. Saludos, por favor. Y mi querida Vero, ¿cómo estás? Muy bien, excelente, Anuar, y un gusto siempre estar aquí en tu programa. Nuevamente ya habíamos venido con anterioridad y siempre es un placer, lleno de buena vibra, todos. Muy bien, Diego, qué gusto tenerte de nuevo aquí en Lens TV. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar nuevamente con ustedes. Y el placer es para todo nuestro público, toda nuestra audiencia, porque deleitarse con la música que ustedes hacen, pues verdaderamente es un placer, un deleite al oído con estas piezas musicales. Y ya traen, lo prometieron, están aquí con el disco totalmente directo y sin escalas. Platíquenos de este disco Mi Raíz, que ya está a la venta, por fin. Gracias. Sí, así es. Después de tanto prometer, decir, buscar, soñar, es realidad. Les platicamos un poco de nuestro disco. Nuestro disco aún no se ha estrenado. Venimos aquí con la opción de mostrárselo a ustedes por primera vez, digamos, en televisión, redes sociales, lo estamos presentando. Nuestro disco se titula Mi Raíz. Mi Raíz, abordamos una temática de idiosincrasia, de cosmovisión, cerca de lo que es la sociedad mexicana, cómo vive, qué anhela, qué sufre, qué llora, qué siente. Ese es nuestro disco. Nuestro disco es un producto que está hecho desde el corazón. Desde el corazón me refiero a lo que nos entraña, a lo que nos hace llorar, nos hace reír, nos hace anhelar, nos hace amar. Esas son las piezas que tomamos de este disco Mi Raíz. Mi Raíz, que toma una proporción académica y una proporción folclórica, o digamos del pueblo, de donde se sienta que realmente esto es nuestra música, esto es lo que nosotros deseamos, lo que nosotros anhelamos. Esto es Mi Raíz, Vero. Bueno, les platico rápidamente a los televidentes. El disco contiene 8 canciones. Estas canciones, pues, es una recopilación de canciones de diferentes regiones del país, norte, centro y sur del país. Contiene algo de, vamos a encontrar ritmos de Oaxaca, sones de Veracruz, algo de huapangos, y bueno, son 8 canciones en total. Estas 8 canciones fueron arregladas cada una por mi compañero Diego, él es compositor de música clásica, para aquellos que no lo conocen. Por ahí estamos escuchando ya de fondo musical lo que es este disco, el sinaloense, para que usted vea esta versión, este arreglo que se le hizo para de Fuensanta. Y bueno, les comento acerca de lo que se hizo con los arreglos. Bueno, en un ratito más nos va a comentar el propio compositor, el arreglista de estas canciones. Nos encontramos muchas cosas interesantes en el proceso de este disco. Primero, tratamos de buscar precisamente algo de lo que conforma la historia de cada una de las canciones. Encontramos, pues, cosas bastante interesantes. Una de ellas es, en el caso de la canción que estamos escuchando, es el sinaloense. Esta canción, generalmente, pues, todos la ubicamos como una canción, un himno de Sinaloa, ¿verdad? Pero nosotros encontramos que el compositor es de San Luis Potosí. Entonces, el compositor se llama Severiano Briceño y él es originario de una comunidad de San Luis Potosí. Él lo que hace es viaja a Sinaloa, se encuentra con un par de amigos, empiezan ahí en medio de unos tragos y todo esto, le piden que haga un corrido a Navolato, a Sinaloa,
pasa el tiempo, ya no se vuelven a ver, cada quien regresa a sus lugares de origen, y Severiano regresa un tiempo después a Sinaloa. Entonces, lo que pasa que él cuando llega recuerda, ay, hice una promesa de hacer una canción para Sinaloa, regresa a San Luis, la escribe, pero curiosamente Anuar se estrena en Jalisco. Pasa el tiempo, hay un trío que también lo difunde mucho esta canción, un trío de, no recuerdo dónde era, pero se difunde en la hora nacional. Tiempo después, la banda El Recodo la retoma y se vuelve un himno de Sinaloa. Entonces, atendiendo a esta parte de la historia, los arreglos, pues inicia, por ejemplo, la canción, se hace nuestra propia versión, y la canción inicia con algo de un sones huastecos. Luego, a mitad, un poquito más adelante, se transforma en un huapango de Jalisco, y finalmente, pues, sin dejar de lado, ahora sí que la parte, la esencia de Sinaloa. ¿Y quién diría esta historia detrás de esta melodía, de esta interpretación que hemos escuchado todo mundo en diferentes esquemas de convivencia, fiestas, celebraciones, en todo ello? Y bueno, pues diríamos, todo tiene que ver con Sinaloa, pero ya nos hiciste el recorrido y la reseña de dónde sale. Obviamente estos datos, esta historia, tú la utilizas, Diego, para poder refrescar esa versión y aportarle el estilo Fuensanta. Así es. Antes que nada, creo que la música también es literatura. La música, anteriormente se hacían coplas, las cuales las coplas eran fundamentadas ya sea con un valor histórico o ya sea con un tema chusco, cómico, para divertir a la gente. La mayoría de las piezas tienen una historia muy, muy interesante, puesto que la persona que escribe estas piezas tiene una historia, una vida, tiene una novia, tiene una esposa, tiene un hijo, tiene un recorrido, un sufrir, tiene un vivir. Todo esto es lo que Fuensanta trata de adoptar, hacer la investigación de dónde vienen, el por qué este compositor usó, no sé, en cuestión armónica, tales secuencias armónicas, por qué usó esta secuencia melódica, por qué la condujo así. Pero en ello nos encontramos también el valor histórico, qué sucedió en el transcurso de cada canción. Lo que habla Vero es sobre el sinaloense, fue algo muy interesante, algo que cuando nosotros obtuvimos la información, nos sorprendimos, igual que la mayoría de gente, que la canción sí se hizo para Navolato, se estrenó en Jalisco, pero el compositor es de San Luis Potosí. Entonces fue algo muy interesante que nos dio muchos elementos en el ámbito, digamos, de arreglos, jugar con armonías, jugar con métricas, jugar con géneros y pues generar un producto que aborda estas tres temáticas, más bueno, cuatro temáticas, lo que es Fuensanta, el sello de Fuensanta. Esta canción la interpreta Juan Manuel Sánchez Arias, que no está ahora con nosotros. Un saludo. Sí. Nos está viendo, yo sé que nos está yo viendo. También estoy completamente seguro que nos está viendo, está un poquito indispuesto. Pero bueno, él es quien canta esta canción y pues esa es la temática de Fuensanta, también hacer un recorrido por la investigación y transformarlo a música. Y como siempre hemos planteado este objetivo, darle a las nuevas generaciones, acercarlos a nuestra música, a nuestra herencia. Y eso es lo que vemos en este material que ustedes nos están promocionando en esta ocasión, porque hicieron esa fusión no solamente de la música, de la historia, del arte en todo su esplendor, y este producto, este hijo que hoy nos regalan mis Reyes, contempla también una serie de grabados de arte que es parte de ese esquema que ustedes están promoviendo, la cultura, las raíces mexicanas. Tenemos dos grandes maestros del grabado, uno mayor que el otro. Pero yo les voy a platicar de un chavo de 22 años, chavo zacatecano, que como cualquier pues artista que quiere superarse, busca horizontes, busca maestros, busca sitios donde desarrollarse. Él actualmente
pues se la pasa viajando entre Ciudad de México y otras partes del país, y en Zacatecas también viene. Él nos impresionó su trabajo. El día que lo conocimos fuimos a una galería de arte, específicamente de grabados, donde expuso el maestro de él, que ahorita Vero nos va a hablar de él, y Pablo Márquez. Pablo Márquez, un talento zacatecano, el cual tenía expuesto algunas obras. Vimos su obra, dijimos, queremos que él contribuya al proyecto de Fuensanta, y también lo vemos como una forma de, pues, de echarnos la mano, porque a fin de cuentas, artistas somos en variedad, colores, sabores, tamaños, y creo que la parte de lo que el artista debe de hacer en su haber es apoyar las distintas disciplinas. Entonces, este chavo, Pablo Márquez, nos hizo este grabado de la bruja, el que ven aquí. Este es un grabado, el cual pues, lo realizó para el disco de Fuensanta. ¿Por qué? Porque tenemos esta canción de la bruja, una canción pues, típica, de las más reconocidas a nivel nacional e internacional. Entonces, pues, Pablo Márquez colaboró con nosotros en este grabado, y para nosotros es un orgullo, para todo el equipo de Fuensanta, poder colaborar con chavos, con gente proactiva, con gente que pues, quiere salir adelante, que quiere decir Zacatecas es distinto, México es distinto, somos cultura, somos más que esas notas amarillistas o rojas que se presentan, y para nosotros es un gusto, es un deleite contar con esta gente y apoyarla. Y qué interesante esa fusión que ustedes hacen de las artes, de las diferentes disciplinas, para consolidarlo en un disco, en un material que pues bueno, la idea es que trascienda las fronteras y que así también es. Lleve un mensaje, porque esto se vuelve esa bandera, ¿no? Así es. De la raíz mexicana, de la cultura, de la historia. Y Fuensanta, pues son los embajadores que ahí estamos viendo. Vean la obra de arte que forma parte de este disco. Ahí hablamos un poquito de estos grabados que son verdaderamente impresionantes. Claro que sí, Anuar. Mira, bueno, como ya lo comentó Diego, fueron dos artistas visuales quienes apoyaron en este proyecto. El otro artista visual se llama Humberto Valdés, a quien le mandamos saludos si nos está escuchando, si nos está viendo. Los grabados que están pasando ahorita en pantalla, que están viendo ustedes, estos grabados fueron, pues tienen un proceso bastante amplio. Lo que se hizo primeramente fue, obviamente, pues invitar al artista. Luego se sacan algunas fotografías de gente de Zacatecas, de diferentes municipios, y estas fotografías son trasladadas a un grabado. El grabado es en formato pues grande, y Humberto Valdés, que ya tiene bastante trayectoria en este aspecto, ya tiene casi 40 años, si no me equivoco, en esto de los grabados, de la pintura. Él ha sido maestro de Limba, ha ganado incluso varios premios, varias bienales de arte, y pues afortunadamente es zacatecano. Ahorita radica en Ciudad de México, tiene incluso allá un taller, el taller del TIR, que son talleres gratuitos, taller de artes visuales. Puede ir, si quieres aprender, no sé, dibujo, pintura, grabado, no sé, puedes ir a cualquier hora del día y qué padre, ¿no? Que comparte, que tenga ese acercamiento al arte. Así es. Pero este disco, platíquenme, ¿dónde lo podemos conseguir? Porque este ya se puede ir hasta su casa, ¿no? Para que lo traiga ahí en el coche, en donde quiera que esté, pues lo pueda reproducir y deleitarse con lo que ustedes hacen. ¿En dónde lo podemos encontrar? Ahora no tenemos un punto de venta específico, puesto que el disco está recién salido del horno. La única opción que tenemos es redes sociales, por ahí está como Ensamble Fuensanta, síganos, les agradeceríamos un like. Es la forma que tenemos para el punto de venta, digamos, es cuestión muy personal. No somos tampoco, queremos también trabajar un poco distinto al artista, artista de vitrina, de escenario, sino queremos ser artista del pueblo.
queremos tener el contacto con la gente. Incluso los discos que hemos vendido, pues la gente nos pide por ahí que les rayemos su trabajo, que eso no está padre, no, no sé qué, que les pongamos la firma. Sí, 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 pero sí, está presumiendo sí, ya sí, cuando sí. ustedes estén en las grandes ligas. Pero sí, en redes sociales está nuestra página. Si nos escribe un mensajito, créeme que contestamos rápido. Vero es Facebook era 100%, está dormida, bueno, y está contestando. Está al pendiente. No siempre, sí, no siempre, y eso es importante, acercarse a la gente. Trata. Sí, entonces, por ahí búsquenos. Nosotros somos de aquí, de Zacatecas, del estado, vivimos aquí. Entonces, la persona que le interese, con todo gusto, mándenos un mensajito y nos vemos para venderles así este disco. Y pues bueno, más adelante les platicaremos por qué estamos vendiendo este producto. Sí, porque eso es importante. Yo ya lo tengo, fui de los primeros que lo adquirió. Y que pues ya lo escuché una y otra vez y siempre es emocionante escuchar cada una de las piezas en estas versiones que ya, bueno, es música, ya son clásicos, pero que ustedes folclore. Están dando ese sello importante que empezamos a distinguir que ya es Fuensanta. Así es. ¿Verdad? Y bueno, pues vienen proyectos importantes. Fuensanta tiene participación en el plano internacional. Así es. ¿A dónde nos vamos? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y a qué hora? Ah, ok. Nos vamos. Tan, ta, ta, ta. ¿Dónde están los tambores? Sí. ¿Dónde está el tambor, por favor? ¿A dónde nos vamos? Sí. Platícanos, Diego. Y afortunadamente es la segunda ocasión que nos invitan a salir fuera del país. Para nosotros es un gusto, un honor que nos vean como representantes de México en cuanto a música. Nos vamos a chan, 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 chan. Nos vamos el 29, 30 y 1 de julio a Roma, Italia. Ahí vamos a estrenar este disco. ¿Qué tal? Aplausos, porque si nos vamos a ir hasta Roma. Nos vamos. La música de Fuensanta se va a brillar allá con el estandarte mexicano. Así es. ¿Pero por qué nace esa invitación? ¿Qué va a suceder allá? Bueno, hay un festival internacional de pigmento que lo organiza el pigmento. La Casa... Estudio Subterráneo. No, la Casa de Cultura Italo-Latinoamericano. Y en conexión con el Estudio Subterráneo, Soterrana. Entonces, es como la Casa de Cultura, pero aboca, digamos, a lo que es la Asociación Latina. Por medio de este estudio, que es un estudio de arte, pintura, dan clases, exposiciones, galería. Se nos está haciendo la invitación. Como nace, pues hace un año Luis Álvarez, si nos ve, hasta Italia, vino a hacer una exposición. Saludos. A Zacatecas. Tuvimos la fortuna de conocernos, de platicar, le gustó nuestra música, se metió el proyecto, por llamarle de alguna forma, soy malo para el italiano, la Casa de Cultura de Italia, en Roma. Se aceptó este proyecto, se aceptó llevar arte mexicano, muy bien, a la ciudad de Roma, Italia. Entonces, para nosotros es un honor, una dicha que nos tomen en cuenta. Y qué padre, ¿no? ¿Qué expectativas tienen de su participación allá? Me imagino que ya están muy contentos, ya están preparando esa intervención que les va a dar mucho aprendizaje. Así es. Así es, ya tenemos bastante, casi todos los días estamos pensando en eso, no se nos quita de la mente, es ahora sí que un objetivo que por el cual estamos muy emocionados y es un gran compromiso también. La segunda vez que salimos del país, pero pues muy emocionados y contentos de pues representar, llevar algo de nuestro folclore y qué más que también presentar nuestro disco que ya lleva integrado ahora sí que también las artes visuales y pues todo el folclore mexicano en general. Pues seguramente van a traer grandes noticias, esto los va a hacer crecer como artistas, como jóvenes talentos que están buscando siempre esa mejora, el superarse y poder impactar y llegar a sensibilizar con cada una de estas piezas que vemos que este material, bueno, trae a Jacinto Zenobio, ya lo dijimos, a La Martiniana, La Bruja, Rayando el Sol, El Sinaloense, La Llorona, Marchita el Alma, que a mí me encanta esta canción, y bueno, también tienen aquí a La Sandunga. Y en este disco también hace participación, bueno, se hace ver el talento de una persona que ha sido clave para ustedes. Sí, así sí. Es. Una en específico, bueno, específicos creo que podemos hablar de todos los músicos que han colaborado a lo largo de la
existencia de Fuensanta, pero una persona que nos ha apoyado como maestra, mentora, consejera, y nos ha seguido en nuestras loqueras, es la maestra Sara Ortiz, una mezzosoprano ya de gran trayectoria en el estado de Zacatecas, docente de la Unidad Académica de Artes en la especialidad de canto, flautista. Un deleite poder estar con ella, digamos, en el aspecto musical, lograr esa simbiosis, lograr congeniar con un artista de esa talla, vamos, por mencionarlo así. Es algo que nos ha enriquecido mucho, digamos, ha sido parte de nuestra guía, así como la maestra Sara Ortiz, que aquí graba con nosotros. Pero así también tenemos al maestro, otro cubano, mexicano, ¿cómo dijeron? Sacacubano. Sacacubano. Tenemos un sacacubano también. También este señor es, a mi punto de vista, a nivel nacional, uno de los músicos con mayor virtuosidad que he conocido. Un talento humano y calidez humana, Bárbara, más gente queremos cercana a nuestro México que tanto amamos. El maestro Oscar Ruiz Galán es flautista transversal, bueno, toca flauta transversal y saxofón. Grabó con nosotros este gran maestro y pues también ya tiene 2 años que forma parte de esto. A veces por cuestión de presupuestos pues se nos complica tocar todos, ¿no? El dinero es esencial para hacer estos trabajos, pero son parte del grupo, como también tenemos otro gran músico que ahorita anda, de hecho, en Austria, en Viena. Londres. Anda en Viena ahorita grabando. En Europa. Agarró, sí, aquí como en la esquina de... A la vuelta de la esquina. Sí, aquí se fue. No, llegó a Londres, se fue después a Austria, ahorita creo que está... Perdón, es que la silla se mueve. Se va, se acaba de bajar aquí el terreno. Aquí tienen un desnivel, por favor, arreglarla. Está en Viena grabando, creo, con José Feliciano, el muchacho, sí. Entonces es nuestro contrabajista. También le mandamos un saludo al acordeonero, Quetzal. Un acordeonero de Jerez, virtuoso. Jerez, Ismael González. Ismael González, también saludos. Un caluroso pasitos. Abrazo. Y que yo esa versión con un acordeón no me lo esperaba, que me sorprendió, sí. en el disco. Nos acostumbraron a otra versión más tranquilita y de repente yo escucho esas notas qué maravilloso es fusionar esos ritmos. Sí, acerca de la música, tenemos temas como este que hablas, Jacinto Senoví, por ejemplo. Se trató de hacer lo que nosotros llamamos reingeniería armónica y melódica, es decir, no es un tema tan rimbombante como se escucha, solo darle una cara distinta, jugar con géneros, con armonías distintas, melodías distintas, para aportarle algo a la música. La música, como tú lo comentas, ya la conocen. Hay que dar una nueva cara. Nosotros tenemos la intención de tomar estados de la República, ver la composición musical, qué es lo que se hace, digamos, hablando del aspecto folclórico, y pues dándole esos tintes para que nuestro disco no sea solo Zacatecas, sino a nivel país. Entonces, los regionalismos, hablando de música musicalmente, los adaptamos a las piezas. Y por ejemplo, en Jacinto Senoví van a encontrar parte de Jalisco, parte de Tamaulipas, de Nuevo León. Entonces, por ahí encuentran el acordeón, por eso es. Incluso, si me permites, Jacinto Senoví fue el compositor, es de Jalisco también, pero él hubo un momento en el que él cantaba corridos también, algo de corridos, y precisamente que hacían alusión a este México que donde se confronta con la dimensión doliente de nuestra realidad nacional, ¿no? Entonces, esas personas que se van, que emigran a las ciudades, de los pueblos a las grandes ciudades, en busca de nuevos horizontes. Y bueno, pues nosotros que estamos en su mayor parte en Jerez, también tomamos algo, un poquito de esta parte, ¿no? Esta pieza, si me permite sonar en específico, fue algo muy, muy personal.
hablando de cuestión mía y cuestión del grupo, cuestión de una sociedad, nosotros vivimos en un estado de los que tienen mayor índice de inmigración, de los que tienen que salir fuera de sus terruños, dejar a sus familias por buscar un mejor porvenir. Esta canción creo que merecía un trato especial, es lo que intentamos hacer con ese trato especial, esa comunión, esa añoranza, esa gran búsqueda se refleja con la instrumentación que le dimos, con la armonía, con esa rearmonización que se le dio. Entonces fue algo muy, muy especial en lo personal, disfruté en mayor medida. Todo lo disfruté, pero esta canción en específico fue algo de lo que nos ocupó un poquito más cerebralmente hablando cómo lograr esa comunión, porque hablamos de algo duro como es el dejar a tu familia, dejar a tu patria para buscar un mejor porvenir. Ocupaba algo más allá de una cuestión técnica, compositiva, cuestión, sí, técnicamente hablando en arreglos, hacer ciertas formulitas, sino ocupaba llegar a esa parte que nos hiciera sentir, que nos hiciera recordar, porque todos tenemos un familiar allá, eso sí, creo que el 99% de la población tenemos familia allá. Entonces es algo muy personal esta canción. Y que también se vuelve esa evocación a las raíces y a la superación, a esas ganas de trascender y de mejorar las condiciones de mi familia, del contexto donde nací. Y bueno, tocaste ya ese tema al que quería llegar, porque los proyectos para Fuensanta siguen abriéndose. Los proyectos han sido una parte constante en esta iniciativa que ustedes como jóvenes talentosos han emprendido, y próximamente vamos a disfrutar de ellos. El concepto sigue creciendo. ¿Cómo te sientes de eso? Híjole, excelente. Incluso ahorita también nos acaban de hablar la semana pasada de una estación de radio para también presentar. Vamos a estar el viernes presentando también el disco en una estación, en el aniversario de una estación muy conocida, y aparte también con otra nueva, que es una primicia para los que nos están viendo, que también nos invitaron a formar parte de, bueno, que nuestro disco forme parte de la fonoteca de Zacatecas. Wow. Como parte del archivo, entonces eso es, ay, fantástico. Van empezando con el pie derecho, sí. Eso sí merece un aplauso. Porque ustedes van bien, se van consolidando. Y bueno, hablabas de esa parte de nuestro país, de nuestro estado, de esos contrastes que vivimos, que nos han tocado pues enfrentar a diferentes generaciones. Y tienes ahí un concepto que has desarrollado bien y que estás próximo a presentar, que es un México dual. Claro. En mi, podré decir, mi vocación primordial, sin demeritar el orden en que lo pueda decir, ¿no?, es ser compositor. Soy compositor de tiempo completo. Escribo obra para orquesta, música de cámara, vocal, tríos, cualquier infinidad de cosas. El año pasado tú fuiste parte de, se presentó un Stabat Mater en el Festival Cultural 2017 en Catedral. Ahora vamos a hacer el estreno de una obra titulada México Dual. Ok, la dualidad, no hablamos de un tema filosófico, de un tema de desarrollo humano, no hablamos de psicología de los colores, no. El tema se abordó a raíz de esos dos Méxicos que tenemos, sobre una realidad. Si ustedes, me imagino la mayoría, han tenido la oportunidad de convivir, por ejemplo, con nuestras etnias, de convivir con esos ancianos olvidados que están pasando carencias, de ir a alguna comunidad que tengan carencias enormes, como las que hay en las sierras, con esos niños. Incluso aquí dentro de la mancha urbana de Zacatecas tenemos una parte de gente
bien, que vive bien económicamente, pero salimos unos kilómetros y tenemos algo muy triste, algo que en lo personal me duele. El México que nosotros tenemos se ha vuelto malinchista, no hablo en general, pero a mí es lo que me aboca exponer estos puntos de vista, y como compositor creo que tengo que decirlo. Esa dualidad en cuanto a la opulencia y en cuanto pues, a la tristeza de la vida que tienen algunas personas. En lo personal se trata o trato de estar muy cercano de ellos, no por un tema de elevar un ego, sino porque me llama mucho. Me llama mucho estar en contacto con ellos. A su vez, también creo que nosotros, los artistas, tenemos la obligación de contribuir y colaborar a un bienestar social. La música crea, el arte crea, no destruye. Entonces, si hay alguna opción de pues, hacer que la gente piense, actúe, voltee a ver esos nichos de otra forma y, claro, generar movimientos. El arte, como lo dije, crea, pero también tiene una sinergia constructiva, el cual en este México dual que compuse, es para quinteto de cámara, el cual aborda estos dos temas, estos dos Méxicos en los que vivimos. Bueno, si tienen la oportunidad, se presentará dentro de las jornadas Candelario Wizard el sábado 5 de mayo en la bóveda de la Ciudadela del Arte, donde estarán 5 grandes maestros, la maestra Lidia en el piano, la maestra Olga Ulanova, directora del quinteto de cámara y violista, Cristina Aguilera en el contrabajo, la maestra Solangel Kainet en el violín y Daniel Castro en el violonchelo. Entonces, es un equipo, créame, de músicos de primer nivel. Vale la pena que vayan a verlo, que conozcan también mi trabajo y pues vayan, sientan un poquito esa música, abran un poquito sus sentidos, y los esperamos 7 de la tarde el sábado 5 de mayo en Bóveda de la Ciudadela del Arte. Pues qué interesante, y seguramente ahí vamos a estar disfrutando de esta propuesta que tú vas a lanzar para que todo el mundo conozca, y que más allá del mensaje, pues nos lleve a la reflexión de qué está sucediendo con nuestro México, cómo lo estamos viviendo y cómo tú vas a pasar desde esa gama, esa gama de colores que visten a nuestro México en la actualidad. Pues no se lo pierdan, ya quedó, amigos, para que ustedes no pierdan detalle de lo que va haciendo Fuensanta. Muchos proyectos son los que los rodean y me da gusto que lo compartan con esa humildad, con esa alegría de compartir lo que ustedes hacen, y que están involucrados de principio a fin, y que el resultado seguramente es exitoso para todos los que forman parte de este proyecto. Así es. Pues bueno, gracias. Vamos a darle rápidamente, antes de cortar esta cápsula, participación a la gente que nos está viendo, a nuestra amiga Claudia Macías, saludos. A Luna Salas dice saludos, excelente. Paulina de la Torre, felicidades a Fuensanta, nos dice Luna Salas. Amilcar Núñez. Laura Alicia Gutiérrez dice hola, saludos. Saludos, mi querida Laura. Mike Valadez está aquí compartiendo su página para que estemos ahí atentos, y gracias por sintonizarnos. A Cristina Melina Graciano Rodríguez les manda besos. Luluta Foya, gracias por estarnos aquí acompañando desde Aguascalientes. María Zambrano dice hola, felicidades por sus logros y lo que le sigue. Saludos para Fuensanta. Gracias. Gracias. Iván Jiménez, José Alfaro, Primario Ávila, y a toda la gente que se ha estado conectando, gracias por seguir los detalles aquí de nuestros amigos de Fuensanta. No olviden buscarlos a través de las redes sociales. ¿Las repetimos, por favor, Diego? Sí, Ensemble Fuensanta en Facebook. Y ahí ustedes pueden solicitar este material para que usted lo pueda escuchar con toda la comodidad desde su casa, desde su vehículo, y que disfruten y apoyen al talento pues zacatecano, y que sean parte de esta gran obra de arte. ¿Algo que quieran agregar para despedir esta cápsula, Vero? Pues yo creo que invitar a la gente que nos está viendo a
todo proyecto que tengan en mente hay que tratar de consolidarlo y pues ser siempre constantes, ¿no? Yo creo que la constancia es el mejor de los aliados para este tipo de cosas para pues, realizar. Diego, muchísimas gracias. Vero, Juan Manuel, y a todos los que hacen posible este proyecto. Fuensanta, yo soy Anuel Alvarado, les agradezco. Y quédense con la programación que tenemos aquí en Lens TV y compartan todo nuestro contenido. Los veo en la próxima ocasión.